Propietarios de 40 edificaciones de Santo Domingo han sido notificados por no cumplir con el retiro de la publicidad electoral. Los comicios ya finalizaron y por ende todo tipo de publicidad debió ser retirada en su totalidad. Sin embargo, en el cantón aún se evidencia este tipo de material en varios domicilios, sobre todo de sectores periféricos. Efraín Benenaula, director municipal de control territorial, explicó que se está trabajando en el levantamiento de información para realizar los procesos administrativos correspondientes. Por ejemplo, hemos detectado en la Sao Pablo, hemos detectado también, por ejemplo, en el redondel de la 20 de octubre, en la Santa Marta, algunas pancartas que aún no las han sacado. Sin embargo, nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía, a los dueños de las edificaciones, saber que ellos también son responsables solidariamente por tener estas pancartas o propaganda electoral que ya debe ser retirada en virtud de que ya terminaron las elecciones. Las personas que no tomen a bien la notificación tendrán que asumir ciertas multas. Benenaula explicó que para determinar el monto de las sanciones se contabiliza el costo de la publicidad, más el valor que se genere por el retiro de dicho material. Existe normativa que también sanciona a los dueños de los edificios que tengan esta publicidad electoral. ¿Cuál es la sanción precisamente? La sanción es el valor de la publicidad de lo que se debía cancelar, más el costo que se haga por el retiro de la misma. Pero la publicidad electoral no solo se evidencia en las edificaciones, sino también en postes eléctricos de la zona céntrica y en vallas. La población considera que ya es hora de que las organizaciones políticas sean responsables y retiren todo este tipo de material que deteriora la imagen de la ciudad. En los postes todavía hay colgaditos ahí de todos los bandos, porque tampoco hay que acusar a ninguno. Yo creo que deben ser responsables y también aplicarse la ley. El CNE tiene que comenzar a notificar y multarlos por lo menos. Porque si ya se terminó, ya creo que no sirve, ¿no? Más bien con el viento algo pueden caerse a la calle, sería basura prácticamente. Pienso que ya deberían retirarlo. La Dirección Municipal de Control Territorial también notificó a las tiendas políticas para que cumplan con la normativa. En los próximos días darán inicio a procesos administrativos.